Sergio Checo Pérez parecía que mostraba un paso adelante en el RB20, se mostró consistente antes de las dos banderas rojas, pero finalizó en lugar 10 en la práctica 1 del Gran Premio de México 2024 de la Fórmula 1, donde el más rápido fue George Russell. Por su parte, el mexicano Patricio Ward tuvo un buen desempeño con su McLaren y terminó 13. Tras los 6 minutos de haber iniciado la práctica 1 del Gran Premio de México 2024, ondeó la primera bandera roja por algunas cosas que estaban sobre el circuito y que Kimi Antonelli habría cruzado sobre ellas. Tras unos instantes, apareció la bandera verde. George Russell superó el crono de Max Verstappen para ponerse primero, con 1:20.727, seguido de Checo Pérez, Pato Ward era 14. Con 23 minutos de haber comenzado la práctica 1, ondeó la segunda bandera roja. El auto de Oliver Bearman quedó detenido, al igual que el de Alexander Albon, quien marchaba tercero. El Williams perdió él solo el control de su auto. «Me golpeó, estoy fuera», dijo Oliver Bearman. El de Ferrari se subió a una motocicleta para regresar y no compartió viaje con Albon. Con 23.5 por correrse, se reanudó la práctica 1. El auto de Pato Ward se quedó en boxes, sus ingenieros lo revisaron. Con más de 12 minutos en la práctica 1, Patricio Ward regresó a la pista. El mexicano mejoró en los tres sectores para subir al 11º lugar momentáneamente. George Russell no perdió la primera posición, Max Verstappen regresó a boxes faltando 5 minutos para terminar la práctica 1 y finalizó cuarto. Sainz mostró un gran ritmo y quedó segundo, Checo Pérez fue décimo y Ward 13. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.